Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko gure prentsagerraldi honetara. Gaurko honetan gainera nirekin Arrasateko alkatea Maria Ubarretxena dut niren ondoan eta berari gero ere nola ez hitza emango diot. Azkenean bion artean Europara zabaltzeko burutzen ari garen ekimenen berri eman nahi dizuegu gaurko honetan. Gipuzkoako Foru Aldundian legealdi hasieratik leihatila europearra iriki genuen, tokiko erakundeentzat eta poliki-poliki bagoaz aurrera ba, zenbait ekintza eta zenbait ekimen berriak garatzen. Bulego honetan, tokiko erakundeek dituzten aukeren inguruko aholkularitza ematen diegu, proiektuak finantzatzeko, programak, funtsak, naiz Europako beste lurraldetako udalerri eta eskualdekin aliantzak egiteko dauden aukerei, bidei eta erronkei buruzko informazio eta aholkularitza eskaintzeko. Eta dauden aukera guztiei ahalik eta etekin handiena atera ahal izateko. Gipuzkoako Aldundian gainera laguntza lerro berri bat ere onartu dugu aurten tokiko entitateei zuzendua eta beraiek burutzen dituzten proiektu eta ekimenei ere nola ez laguntzeko. Azkenean, programa europeretara aurkeztu nahi dituzten proiektuak prestatzeko eta hor ere aholkularitza lan handia mardula egin behar dutelako, laguntza teknikoa eta aholkularitza jasotzeko hori guztia ondo babesteko diru laguntza lerroa jarri genuen abian. Eta lerronen bidez, kostuaren 50%-a arteko diru laguntza jaso dezakete. Era berean, prestakuntzaren arruan ere, leihatila europear honek diseinu tailerrak ere jarri ditu abian, udaletako eta mankomunitateko teknikarientzat bideratuta. Ta tailer horien helburu nagusiena da prestakuntza praktikoa eskaintzea proiektuetan ere nola ez parte hartzen hasteko eta parte hartzeare sustatzeko. Baliabide horiek guztiak dagoeneko bere frutua ematen ari dira eta horrela leihatila europarraren laguntzarekin gazteak lan merkatuan eta jasangarrian integra daitezen bultzatzeko deialdian parte hartu dute zenbait gipuzkoar udal besteak beste. Arrasateko udala eta gero alkateak emango ditu xetasun guztiak eta deialdi honetan bertan ere Europak beste bi Gipuzkoar proiektu ere sustatu ditu gazteen enplegua bultzatzeko. Errenteriako udalak aurkeztua, Errenteria lan eta iaia 300.000 euro jaso dituena eta bestea Eibarko udalak aurkeztua. Ekin lanari izenpean laguntza bat ere jaso izan du. Gainera, leihatila europararen bidez, Gipuzkoako beste hainbat udal eta eskualdek ere programa europar hauetarako proiektuak aurkezten ari dira eta aurkeztuko dituzte datozen hilabeteetan, prestatzen ari dira eta hiru lan talde daude momentu honetan edo hiru diru lerro daude momentu honetan Europan eta hortara ari dira aurkezten. Erasmus Plus, Herritarren Europa eta Europa Sortzailea. Hiru eremu horietan ari dira Gipuzkoako udal eta mankomunitateek beraien proiektuak garatzen. Aberasgarria da benetan lurraldarentzat, gipuzkoarrontzat eta nola ez herritarrentzat, ez bakarrik finantzaketa mailan, baita praktika onak partekatzeko garai honetan Europan kokatzea. Badugu nola ez zer ikasi, baina badugu baita Gipuzkoarrok zer erakutsi bestei ere. Eta hortarako ari gara nola ez Gipuzkoa eta Gipuzkoa osatzen duten herri guztiak Europan kokatzen. Eta behin baino gehiagotan esan dugu, eta hori ere behin baino gehiagotan ere nabarmendu izan dugu, guretzat Europako herrialde aurreratuenak direla eredu. Eta Gipuzkoaren bokazio Europa zalea ere azpimarratu nahiko nuke gaurko honetan. Rol protagonista jokatu nahi dugu Gipuzkoako Foru Aldundian, eta nola ez, rol protagonista
jokatu nahi dugu baita pertsonen Europa eraikitzerakoan, eta bide horretan bazkide ditugu Gipuzkoako udalak. Horregatik jarri ditugu aldundiaren baliabideak beraien eskura, bulego honen bitartez, batzutan ere nola ez udal txiki batentzako edo ertain batentzako zaila egiten zaio, Europako burokrazia, izapideak eta tramite guzti horiek burutzea, eta gure udalei laguntzearen, ba, hortarako jarri dugu nola ez leiatila hau abian. Europaren inguruan duten ezagutza ere hobetzeko, urruntasun ba, klitxeak apurtzeko, zalantzak argitzeko, asesoramentu lanak ari gara burutzen. Eta Europar esparrura zabaltzelakoan ere, ba, dituzten baliabide guztiak ere ondo ezagutzeko. Decía, por tanto, que la Diputación Foral de Gipuzkoa abrió a principio de esta legislatura la ventanilla europea foral para todas las entidades locales del territorio. Y poco a poco estamos avanzando y desarrollando nuevas iniciativas que están empezando a dar ya sus primeros frutos. Y a través de esta oficina les estamos ofreciendo asesoramiento sobre las diferentes opciones, oportunidades, desafíos que tienen los ayuntamientos guipuzcoanos. También hablar de cofinanciar algunos de los proyectos que ya están trabajando ellos, programas, fondos, también, cómo no, establecer canales de comunicación, alianzas con municipios y comarcas de otras regiones europeas para poder desarrollar también proyectos en común, de cara también a sacar partido a todas las posibilidades existentes que tenemos en estos momentos en el territorio de Guipúzcoa. Y este año hemos querido, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, aprobar una nueva línea de ayudas destinadas a las entidades locales. Fundamentalmente, por un lado, para prestar asistencia técnica y consultoría en la preparación de un proyecto para su presentación en un programa europeo, y por otro lado, para que puedan también llegar a subvencionarse en un 50% el coste que supone la presentación de ese trabajo, la Diputación Foral de Gipuzkoa también ha aprobado una línea de ayuda este año. En el ámbito de la formación también, la Ventanilla Europea Foral ha puesto en marcha talleres de diseño dirigidos a todo ese personal técnico de ayuntamientos y mancomunidades, con el objetivo principal de fomentar la participación en proyectos, facilitando una formación práctica a nuestros técnicos y personal funcionario que trabaja en estos momentos en los ayuntamientos, en la Diputación y también en las mancomunidades, ¿no? Y creemos que todos estos recursos y planes y ayudas que hemos puesto en marcha desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, bueno, pues ya empiezan a dar sus primeros frutos. Y así, con la colaboración de la Ventanilla Europea, varios ayuntamientos del territorio de Gipuzkoa han participado en la convocatoria destinada a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo. Y entre ellos está el Ayuntamiento de Arrasate, que luego la alcaldesa dará cuenta de lo conseguido a través de un fondo europeo y cómo van a trabajar en Arrasate bueno, pues, en relación a la integración de los más jóvenes en el mercado laboral. En esta misma convocatoria, además, Europa ha subvencionado otros dos proyectos para impulsar el empleo juvenil, que es una de las grandes cuestiones que tiene la agenda política la Comisión Europea. Y para impulsar el empleo juvenil, dos proyectos más de Guipúzcoa. Uno es el que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Errenteria, Errenteria Lan, que va a percibir más de aproximadamente unos 300.000 euros, y otro que se va a desarrollar en Eibar, que es Ekin Lanari, que dispondrá en este caso de una ayuda de 166.000 euros. Y además, de la mano de la Ventanilla Europea, otros ayuntamientos y comarcas de Guipúzcoa han presentado o van a presentar en breve, gracias también a la ayuda que estamos proporcionando desde la Diputación, en los programas europeos como Erasmus Plus, Europa con los Ciudadanos y Europa Creativa. Estamos, por tanto, desde la Ventanilla Europea de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con todas las antenas puestas para que nuestros ayuntamientos, todo el tejido asociativo y empresarial, la propia Diputación
y, cómo no, los ayuntamientos y las mancomunidades podamos participar de la construcción europea, no solamente atendiendo a la financiación, sino que también queremos colaborar, tejer estrategias y alianzas para que la construcción europea, como no, también se pueda hacer teniendo en cuenta la realidad de los municipios de Europa. Es enriquecedor, y así lo vemos desde la Diputación, para el territorio, no solo a nivel de financiación, también para compartir buenas prácticas. Decimos muchas veces que tenemos mucho que aprender, pero es verdad también que tenemos mucho que enseñar, y cuando enseñamos colaboramos, y cuando se enseña también se crean alianzas, especialmente en el marco de las políticas sociales, donde Guipúzcoa es una referencia, también en la investigación y desarrollo, o en lo que es la gestión de la diversidad, o en valores como los de la cooperación. Por tanto, valores cooperativos, los de la cooperación, son también elementos singulares del territorio de Guipúzcoa que hacen también que se pongan en marcha, insisto, proyectos también que son muy interesantes. Siempre hemos dicho desde la Diputación que nuestro modelo a seguir son los pueblos más avanzados de Europa. En nuestro plan estratégico de internacionalización, Europa es nuestra referencia, y quiero hoy también, como no, subrayar esa vocación europeísta de Guipúzcoa. La Unión Europea es, ante todo, un proyecto de convivencia y colaboración, y que va a avanzar, como lo ha hecho hasta la fecha, realizado por personas de diferentes generaciones, por pueblos, por regiones, y esta es seguramente la esencia y la fortaleza de Europa. Y nosotros, siguiendo ese espíritu, pues lo que tenemos claro con esta ventanilla europea es la de facilitar, ayudar a que todo eso sea posible, que nadie se quede atrás porque no disponga de la asesoría o de la ayuda o del conocimiento suficiente para poder colaborar en Europa. No queremos en Guipúzcoa ser un actor secundario, queremos asumir un papel protagonista en la construcción de una Europa de las personas, y los ayuntamientos del territorio de Guipúzcoa, desde luego, entendemos, son nuestros mejores socios en este camino. Por eso hemos puesto todos los recursos de la Diputación a su disposición, a disposición de los ayuntamientos, y para hacer frente a ese desconocimiento que pudiera haber o para aclarar todas las dudas. Y esto es lo que desde la Diputación con la ventanilla europea hemos conseguido hasta la fecha. Queríamos dar cuenta de todo ello y luego ya, como no, darle la palabra a la alcaldesa de Arrasate, a María, para que dé también cuenta de cómo lo han vivido ellos esta experiencia y de lo obtenido, en este caso, que es mucho, además. Vale, venga, María. Eskerrik asko, Imanol. Bueno, ba, Imanolek adierazi duen bezala, ba, Arrasateko udalarentzat, hau gauza berri bat izan da, ezta? Guk sekula ez dugu hartu horrelako programa baten parte, eta guretzako, sorpresa ikaragarria eta oso positiboa izan da, ba, jasotzen dugun laguntza gure programarekiko azkenean, 5.000 eurotik gorako laguntza badalako, eta egin batean, euneko laurogeita hamaika baten finantzatzen digutelako programa. Aipatzen zanez, udaletxietan dauzkagun estrukturak, ba, txikiak dira, ezta? Eta guk ez daukagu, ez denborarik, ez konozimendurik, ez dakigu nola mugitu behar garen, ba, Europan ematen diren hain programa interesgarrietara, ba, nola llegatu, ze programa atera diren, ze gauzetarako dan, eta horretan bai estimatzen dugu benetan, ba, laguntza hau, zesate baterako, guk programa hau enplegu departamentutik jarri dugu martzan, eta enpleguan guk pertsona bat daukagu lanean udaletxean. Hau da, pertsona bat daukagu lanean, zinegotzi bat dauka arduradun bezala, eta horrekin lortu dugu, noski baietz, beti, elkarlan batian, ez da? Ba, udalak badauzkagu gure gizarte sareak, enpresekin elkarlanean aritzen gara, elkarlanean aritzen gara hezkuntza, esailarekin, bertako eragileekin, eta danon artean lortu dugu, proposamen berritzaile bat egitea, eta batez ere, gure proposamena, hiru hildo nagusi edo hiru esparru nagusi ditu, ez da? Bat da, elektromekanikaren esparrua, bigarrena da nekazaritzaren esparrua, eta hirugarrena da elikagaiaren industriarekin zerikusia dagoen esparrua. Guk lanketa guzti hori egiteko laguntza bat izan dugu. Gure herriko, hezkuntza, kooperatiba, enpresa, guk zabaldu egin dugu hausnarketa bat, eta beraien laguntzari esker, guk montatu dugu edo guk aurkeztu dugu proiektu hau,
eta proiektu honek izan du, bueno, ba oso harrera ona, ez? Europa mailan. Orduan nik bereziki jarriko nuke, ba azpimarratuko nuke hori. Benetan, bueno, ba laguntza handia daukagula guk aldundiak ematen digun bentanilla horretatik, ez bakarrik proiektu honetarako, ze noizean behin bialtzen dizkigute informazioak, ikusi atera da hau, agian zuendako izan daiteke interesgarria. Eta orduan guk begiratzen dugu ea guretzako interesgarria dan edo ez, baina kaminu hori erraztea udaletxe batendako ikusten dugu benetan ezinbestekoa dala, ez? Bueno, programa honekin guk azkenean zer, ez da, arrasteko udaletxea jasoko du diru hau, bueno, hau nola egingo dugu. Bueno, ba, programa hon martxan jartzeko urte amaierara arte egin behar dugu lan, orain lizitazio bat aterako dugu, ze hau, bueno, ba, lizitazio baten bitartez egin behar da, paketetan lizitatuko ditugu, esan dugu moduen, ba, hiru esparrutan egingo dugu lako lanketa, eta zer eskintzen dugu. Ba, azkenean da, gure, bueno, ba, jende gazteari, eskenita doan programa bada, ba, 35 urte toper arte, eta azkenean eukiko dutena izango da, formakuntza bat, orientazio bat, praktika batzuk, eta, bueno, ba, remuneratua izango da prozesu guztian zehar. Eta batez ere, ba, hiru esparru horietan bai ikusten dalako, ba, etorkizuneko esparruak izango dira, non etorkizunean jende prestatua beharko da hiru esparru horretan, eta, bueno, ba, horregatik egin dugu horri indarra. Orduan, bueno, pues como decía, para nosotros ha sido fundamental la ayuda de la Diputación, porque, bueno, pues para un ayuntamiento, primero enterarnos de qué líneas de ayuda hay, cómo podemos acceder a esas ayudas, qué documentación tenemos que presentar. Al final la burocracia es difícil y para un ayuntamiento que, bueno, pues con las estructuras que tiene un ayuntamiento, pues no suele ser fácil ni acertar ni saber. Pongo como ejemplo que en el ayuntamiento de Arrasate pues hemos tenido la buena noticia y la noticia positiva de haber recibido una ayuda de más de 500.000 euros que nos financia nuestro programa en un 91% y bueno, en nuestro departamento de empleo tenemos una persona trabajando, una persona. Entonces, bueno, es verdad que, como decía, los ayuntamientos nos tenemos que apoyar también en nuestra comunidad, en los agentes que hay en nuestra comunidad, y nosotros este proyecto, bueno, pues lo hemos llevado a cabo también con la ayuda de esos agentes. Al final esto tiene que ser una colaboración de Diputación con Ayuntamiento y al Ayuntamiento con los agentes sociales y bueno, pues con la gente que está trabajando al final con la comunidad, que es lo que nosotros, a lo que nosotros nos tenemos que dedicar. Tenemos en tres partes se divide el proyecto, que son la industria agroalimentaria, la electromecánica y la agricultura, vamos a decir. ¿Por qué? Bueno, pues porque de ese trabajo con los agentes y con la comunidad educativa de nuestro municipio, que como sabéis, bueno, pues tenemos una universidad y bueno, pues tenemos una comunidad educativa importante, se vio, bueno, pues que se veían unas líneas de futuro en las que vamos a necesitar gente preparada en esos tres ámbitos. Y bueno, es un programa que se dirige a gente joven, hasta 35 años, que van a disponer de una formación, de una tutoría, de una orientación, de unas prácticas, va a ser remunerado desde el principio hasta el final. Y desde luego, bueno, lo que nosotros esperemos es que esto dé pie a que esta gente luego pueda trabajar, que la gente joven pueda encontrar un trabajo, bueno, pues estable y de futuro, y poner en valor la ayuda de la Diputación, que, como decía, bueno, pues que constantemente, además, no solo para este proyecto, sino constantemente, pues sí que nos lanzan información de cosas interesantes que se están moviendo a nivel europeo y que quizá los ayuntamientos también podamos participar, ¿no? Entonces, poder abrir también Europa, que muchas veces el ciudadano lo ve como tan lejano, poder abrir esos caminos hacia Europa y nosotros somos parte de Europa también, pues para nosotros es muy importante pues esa ayuda, ¿no? Y sin más, pues, si tenéis alguna pregunta. Hori da, akateak esan du, galderarik balego. Bai, nik bai, ez dakit oso ondo ulertu duan zein den mekanismoa. Esan nahi dut, Diputazioak jasotzen du informazioa Europatik, Bruselastik, eta udaletxei helarazten die, ez zergatik kasu honetan Arrasateri, eta ez bestei, edo guztiei helarazten diezu, eta gero bakoitzak ikusten du interesgarria zaion ala ez, hori jakineko nuke. Bai, ez, guk jasotzen dugune informazio guztia udal guztiei helarazten diegu. Gero egia da, ba, segun eta zen proiektu den, ba, udal batzuen gana juten gehala espreski, ez da? Ba, kostakoa izan, edo zenbait, adiez momentu enten, ba, turismoarekin zer ikusia daukaten proiektu batzuk ere ari garelako garatzen, ba, ikusten ditugu proiektu batzuetan hobeto kokatzen direla herri batzuetan edo adibidez gaztaren inguruan badago baita proiektu bat lantzen ari garen honetan
nahi dutugulako aliantza batzuk sortu Europako herri eta hemengo herri batzuekin. Bueno, ba gaztaren inguruan goiarri aldera joten gera, bai? Bueno, horrekin esan nahi detena da, oro har informazio guztia udal guzti helarazten diegula, baino gero gainera, zenbait momentutan ere, ba, aparte egiten ditugula horlako lanketa batzuk. Hau kasu honetan, denoi bidali genien, eta udal batzuk apuntatzen dira, eta beste batzuk ez. Baina beste galdera bat, Mariari hau, 500.000 € jasoko dituzuela esan duzu, jaso duzuela dagoeneko, ez dakit horrek zenbat gazterengan eragina izango duen, hau da, programa horrek zenbat gazte hartzen dituen, gero zuk esan da bezala lanerako aukera izango dutenak eta bar. Bueno, 560, ez dakit orain zifra konkretua, baina jasoko dugu. Orain tokatzen zaiguna da guri lizitazio bat egitea, hau da, bere prozesua dauka laguntza honek, honek exigitzen digu guri orain lizitazio bat ateratzea, 3 lotetan aterako dugu lizitazioa, bazkinan 3 esparrutan egingo dugulako lanketa hori, ze prozesu honetan gero sartuko die, bueno, lizitazio horretara aurkezten dien, eskola, instituto, unibertsitatez, azkenean go, claro, hezkuntza munduaren konplizitatea beharko dugu honetan, azkenean formakuntza hori emoteko, edukazio mundua, ez, sartu behar da. Orduan lizitazioa aterako dugu, aurkezten dienak aurkeztuta baloratuko da eta orduan esleituko da eta orduan ja irikiko da inskripzio atala eta orduan ja jendea inskribitu ahalko da. Baina zenbat pertsona, zenbat gazte, pentsatzen ari gara, bagian, 60-70 inguru gazte apuntatu ahal direla, ezta? Eta, bueno, hor beti izango da, lizitazio horren arabera ikusiko da, zenbat jendeen dako lekua dagon. Baina aurre ikusita gutxi gora bera, kopuru hori daukagu. Bai, bueno, zu pentsatu behar dezu, praktika guztiak edadan arremuneratuta badoala. Eta esaten duten bezala, bueno, gero loteak ikusi beharko die, ze praktika dana dago remuneratuta. Hau da, bertan inskribituko dan gazte horrek remunerazio bat jasoko du, gero espezifikatuko duguna zenbatekoa izango dan, baina digno izango da, eh? Ez da izango, bueno, esaten dut, ondo egongo dala. Azkenean, bueno, ikusten dugu gazteak ere bere denbora ipiniko duela, eta honek hainbat hilabeteko formakuntza, tutoritza, praktikak izango dituala. Eta orduan, bueno, horre programa honek ematen digun aukera da hori, ez? Era egoki eta digno batian be gaztiei formakuntza, praktika eta tutoritzak eskaintzea. En estos momentos, en la agenda europea, cada vez que hemos ido desde la Diputación a entablar relaciones con agentes que trabajan en estos momentos en la Comisión Europea y la última también que desarrollamos hace unos meses, nos dijeron claramente que el centro de preocupación máxima que tiene en estos momentos la Unión Europea es la situación de la parte más joven y también los inmigrantes. Y, por tanto, todo lo que esté ligado a la parte más joven, a mejorar la situación del joven, especialmente buscándole un empleo a través de mecanismos de formación, de experimentación, todos esos programas van a tener fondos. Por tanto, inmigración, diversidad, políticas que combatan las desigualdades, la parte más joven van a tener fondos. También en aquellos territorios donde, existan unas situaciones de paro mayores. En ese momento, en ese caso, nosotros no estamos ahí. Pero sí, por ejemplo, también otro foco de atención es todas las relaciones que podamos establecer o alianzas que podamos establecer más allá de nuestras fronteras. Por tanto, la zona de Irún para trabajar con Iparralde, o la zona de la otra zona en la que podamos trabajar con todo el territorio de Navarra, ¿sí? Son también oportunidades para poder afianzar. Sobre esos mecanismos, ¿sí? Teniendo en cuenta esos criterios, ¿sí? Todos los proyectos que podamos lanzar y que podamos incluso cooperar con otras realidades europeas, vamos a tener fondos. Y ahí estamos trabajando. El papel de la ciudadanía es clave, porque además en Europa no olvidemos que ellos tienen en estos momentos una gran preocupación por la xenofobia que está creciendo, por un auge también de los populismos, y entendemos que eso es
en parte porque no se atiende a estas cuestiones que hemos dicho. Por tanto, el foco de trabajo tiene que ser para llevar a cabo políticas, programas ligados a eso. Hay que darle al magín, hay que darle a la imaginación, ¿vale? Y entonces muchas veces también parte de nuestro trabajo es acercarnos a los ayuntamientos y ver qué buenas prácticas tienen ellos ligados a la gobernanza y de ahí ir sacando, ir detectando para que desde su análisis local, reflexión local, podamos nosotros luego ir a Europa a presentar iniciativas. ¿De acuerdo? Entonces, se trata de eso también. Bueno, nos establece unos plazos también. Este programa establece unos plazos que el plazo tope es noviembre, es decir, tiene que ser este año. Lo que pasa, bueno, pues que depende del proceso de licitación y de lo que dure el proceso de licitación y de las empresas que se presenten a esa licitación también los plazos que en sus propuestas ellos establezcan, ¿no? Estamos todavía en esta fase anterior en la que todavía pues no tenemos esos datos. Cuando tengamos esos datos, pues bueno, ya daremos fe, incluso valoraremos, ¿no? Una vez realizado, pues qué efecto ha tenido, si la gente, cuánta gente ha participado, si la gente que ha participado, pues bueno, le ha sido de provecho, se ha salido contenta, si luego realmente han obtenido un contrato. Es decir, para nosotros es una cosa nueva, porque en nuestro municipio pues no habíamos participado nunca en un programa europeo de este calado. Entonces, bueno, estamos en esta primera fase, pero como digo, al terminar también, cómo no, haremos una valoración y veremos, bueno, hasta qué punto se han cumplido las expectativas y cómo no, cómo podemos mejorar, ¿no? Pero sí creemos que es, pues al final, que es una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Y como decía, esto no ha sido solo un tema que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Arrasate. Para poner un programa de estas características en marcha hace falta ayuda de gente experta y nosotros para eso hemos contado con la gente experta de nuestra comunidad, ¿no? Entonces sí que quiero poner también en valor el municipio y sus agentes sociales, el municipio y la comunidad, porque al final entre todos tenemos que hacer país y pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues… Pues mira, sinceramente no te puedo responder porque no te quiero responder mal. Tendría que mirar bien si es del municipio o es de la comarca o es en general, ¿no? Pues eso no te sabría ahora responder porque igual te doy una contestación incorrecta. Hombre, en cualquier caso tendrán que ser europeos. En primer lugar, porque eso no va a discriminarlo. Pero sí es verdad, sí es verdad. Puede venir perfectamente. Lo que se tiene que hacer es sobre la realidad de Arrasate, teniendo en cuenta la realidad de Arrasate y con los agentes de Arrasate. A eso le damos importancia, ¿de acuerdo? Entonces, luego sí se te pueden presentar alumnos de otro sitio. Pero bueno, en principio… Para los jóvenes, sino también para los… Claro, claro. Hay la parte… A la pregunta del fondo de cuánto… y todo este viaje para 70 alumnos o jóvenes, bueno, pues en principio sí, pero es verdad que se va creando, hay un know-how que… A futuro, con ese fondo que hemos conseguido ahora, tú ya estableces todo un plan de formación, todo un plan de integración de esos jóvenes en el mercado laboral y eso a futuro ahí queda en la propia comarca. De ahí que, bueno, efectivamente es caro, por eso también vamos a fondos europeos, porque es una fuerte inversión la que hay que desarrollar, pero estamos hablando de planes de estudio, estamos hablando de prácticas remuneradas y estamos hablando también de que todo ese conocimiento y toda esa unión, colaboración, alianzas que se establecen entre el mundo de la empresa, el primer sector y el mundo educativo queda en la comarca. Por cierto, aprendemos nosotros en Guipúzcoa y aprende Europa, porque estamos convencidos también que de
nosotros vamos a ser vigilantes para que ese aprendizaje, esa buena práctica, luego también se pueda exportar, si se puede decir así, en Europa. Sí, al final, como decía, a la hora de presentar este programa, que lo hemos hecho en colaboración, pues bueno, yo creo que a nadie se le escapa que en Mondragón tenemos un tejido industrial importante, con muchas empresas, muchas cooperativas, empresas que no son cooperativas también, como he dicho, tenemos también una universidad, una escuela profesional, es decir, bueno, nosotros sí creíamos que teníamos los mimbres como para poderle hacer frente a un proyecto de estas características. Entonces, si nos hemos presentado es porque, bueno, este contraste lo hemos hecho previamente con, bueno, pues con, como decía, pues con ese tejido asociativo que tenemos en el municipio y en principio se tendrán que presentar a la licitación, pero bueno, ya contamos con una ayuda, vamos a decir, entre comillas, de que hemos hecho un programa conjunto en el realista, en el que se ve que vamos a poder hacer frente a lo que hemos propuesto. A nadie se le escapa, los valores cooperativos han sido claves para conseguir que se avale este trabajo. Y por la forma en la que se tiene también de trabajar en esa comarca, los valores cooperativos, las alianzas, claro, si no, no consigues. También ha sido clave el modelo de gobernanza que estamos estableciendo a través de Torquizuna Eraikiz, nuestra relación ahora a través también de la oficina que tiene el Gobierno Vasco en Europa, en las diferentes alianzas y redes europeos en los que ya está incluido la Diputación Foral de Gipuzkoa. Es decir, todo ese trabajo, todo ese conocimiento, todas esas relaciones, bueno, pues está haciendo que haya un foco, haya una luz en el territorio de Gipuzkoa que nos está posibilitando que estas realidades y otras vayan a salir también a futuro. Pero nosotros queremos resaltar que no solamente, que también hemos ido a buscar financiación, sino que lo que se trata es de poner también a Gipuzkoa en ese mapa europeo, que para nosotros es clave. Es que es clave.